Colegas, obrigada por essa mesa, por essas reflexões, né, que colocam o nosso dia assim já em alta desde o começo. Vamos passar então ao nosso segundo convidado, o professor Nicolás Lorite Garcia, lá da Espanha, da UAB, nosso colega já de longa data também, né, aqui no, nas nossas trajetórias de cooperação aí desde 2004. E que também aqui na rede tem sido um companheiro de aventuras, de reflexões. A palestra do professor Nicolás é Aportaciones sobre la edu investigación audiovisual inclusiva. Bienvenido, Nicolás, una alegría escucharte. Muchas gracias, Yanni. Todo un placer estar de nuevo aquí en contacto con todo este mundo que ya sabéis, del que yo he aprendido mucho y que estoy encantado de seguir vinculado con él, ¿no? Hice este resumen de algunas. ¿Se oye bien? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, se ¿Incluso? oye bien, bien. Sí. Para aportar aquí a este encuentro, se me ocurrió hacer este tipo de reflexiones y aportaciones sobre lo que yo denomino eduinvestigación y cómo lo vinculo con el audiovisual y cómo se le otorga además a esa eduinvestigación audiovisual el aplicativo este de inclusiva. ¿Cómo se vincula, por ejemplo, pues la clase, el aula, cómo vinculo el aula con proyectos de investigación científicos interdisciplinares y competitivos? Y es un aula en el que hay futuros y futuras especialistas de la ciencia de la comunicación, de los grados de comunicación, en publicidad, en comunicación audiovisual y periodismo. Son procesos que denomino eduinvestigadores porque vinculan la investigación directamente con la docencia y porque además incorporan el objetivo de producir discursos audiovisuales inclusivos. Aquí no me voy a detener hoy, pero sí que ahí yo sugiero y estaría encantado de abrir todo un debate con el colectivo vuestro, incluso un colectivo más amplio, con todo el tema de la diferencia que puede haber entre eduinvestigación y educomunicación. Entonces, ¿dónde está la eduinvestigación dentro de la educomunicación? ¿Está dentro? ¿Está fuera? Bueno, pues eso todavía yo estoy haciendo mis reflexiones al respecto. El ejercicio eduinvestigador principalmente yo lo desarrollo en dos vías y sobre esto ya he explicado más de una vez en nuestros encuentros. Una es la de la investigación audiovisual aplicada, otra es la de la investigación-acción. Esta perspectiva epistemológica, teórica y metodológica la vengo experimentando desde los 80 en ámbitos que oscilan desde la comunicación local a la comunicación de medios a nivel general, desde una perspectiva tanto unidireccional como interactiva y en temas que por ahí ya la hemos tenido oportunidad de experimentar de manera conjunta, como las migraciones, la diversidad, la interculturalidad. Más recientemente, pues, en proyectos en los que sigo implicado, como el mismo de la salud que llevamos a cabo con LAIS en la UFRN y el tema de vulnerabilidad infantil que lo hemos llevado a cabo y sobre el que voy a profundizar bastante más. Es una perspectiva que he compartido en proyectos institucionales con Efendi, con Yanni, desde el 2002. Yanni ha dicho 2004, no, desde el 2002, 20 años ya trabajando conjuntamente. Esto yo creo que nos merecemos un premio por eso. Y bueno, todas las estancias he ido aprendiendo muchísimo de esos intercambios que hemos tenido a nivel de predoctorado y postdoctorado. Desde el Migracom de la UAB o mías de estas estancias que debieron llevar a cabo en Brasil. Bueno, mi intervención de hoy va destinada a esto, a mostrar un ejemplo reciente de estos procesos eduinvestigadores. En concreto, del 2017 al 2021, soy miembro del equipo Vulneras. Si estáis interesados en poner Vulneras con V, ahí va a aparecer toda la información del proyecto. En concreto, del proyecto que se denomina Crianza, Desamparo y Vulnerabilidad Sociocultural, Análisis Situacional y Propuestas de Intervención, que estaba dirigido por Jordi Grau,
conocido también por todos, parte importante de los que estamos en este momento aquí, y Ana Piella, que está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que se llevó a cabo desde el GRAFO, que es un equipo de investigación del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con Jordi Grau venimos investigando hace tiempo desde esa intersección o esa interacción o esa transdisciplinaridad entre comunicación audiovisual y antropología audiovisual. Él es experto en antropología audiovisual. Ante todo, aquí haría un breve paréntesis, es que soy partidario de seguir trabajando de esta perspectiva inter y transdisciplinar, a pesar de lo que cuesta ejecutarla, y lo he podido comprobar con este mismo proyecto. Una de las cuestiones fundamentales es que cuesta mucho incorporar mi perspectiva audiovisual y edu-investigadora en un proyecto interdisciplinar como este, en el que predominan las metodologías y enfoques de la antropología y la etnografía. No es fácil ponerse de acuerdo. Aún así, creo que es la mejor manera de avanzar en la investigación en comunicación desde esa mirada diversa de las diferentes ciencias sociales. Una de las partes más complicadas de estos tipos interdisciplinares es que hay que explicar casi de cero algunos procederes de cada especialidad. Eso nos lleva a tener sesiones iniciales en las que hay que explicar lo esencial, por ejemplo, de los lenguajes audiovisuales para que se comprenda su aplicación profesional y científica. A veces predomina en esas otras disciplinas de las ciencias humanas y sociales esa corriente y esa creencia de que el audiovisual es igual a sensacionalismo y superficialidad mental, que en parte es verdad, pero ahí cuesta también en estos encuentros, que son encuentros de un equipo científico, demostrar que el audiovisual también es tan científico como puedan ser sus propias ciencias. Por lo tanto, hay todo un ejercicio importantísimo a hacer para seguir desarrollando estos trabajos desde esa perspectiva interdisciplinar. Importante ahí es demostrar esto, o sea, comprender cómo nuestros procederes metodológicos son, digamos, tan objetivos, pueden estar objetivos, como lo de las otras ciencias. Uno de los objetivos comunes de esta investigación interdisciplinar era analizar cómo aborda cierta publicidad audiovisual de impacto y máxima difusión y seguimiento la crianza vulnerable, para, a partir de ahí, pensar, diseñar y producir una campaña con los spots entendidos como propuesta audiovisual inclusiva. Se incorpora ya en el proyecto, se aprueba el proyecto, y yo encantado de que ya se apruebe un proyecto científico desde un ministerio que normalmente aprueba solo proyectos textuales, se apruebe un proyecto que incluye esta posibilidad como científica. Para llegar a la propuesta inclusiva, partimos de algo fundamental, y por ahí yo supongo que ya me habéis escuchado hablar de esto, es defender el análisis multimodal. Seleccionamos una serie, una muestra de spot y lo analizamos desde la emisión, la producción, la recepción y la dinamización. Partimos de una muestra objetiva de spot que aborda la crianza vulnerable. Conclusión rapidísima, vemos que son campañas en las que suelen problematizar a este colectivo vulnerable y que las soluciones que le aplican son principalmente económicas. Por ejemplo, donar una cantidad para solucionarlo. Ahí están las grandes ONGs, las grandes organizaciones. Importante, se realiza el proceso multimodal desde la mirada de la cámara. Sobre esto, si hay alguien interesado, con poner mi apellido, Lorite, y cámara, por ahí van a aparecer algunos artículos, publicaciones, en la que explico cómo se aplica este proceso multimodal. Es una perspectiva investigadora que va destinada a comprender qué elementos de la gramática audiovisual intervienen y qué discursos o productos se estructuran y editan. Es fundamental, por supuesto, en todo este proceso, algo tan fundamental en el lenguaje audiovisual como es el montaje y la teoría del montaje audiovisual, empezando por el cinematográfico.
Nos preguntamos qué plano se muestra y cómo se asocia con el anterior y el siguiente para difundir modelos de representación audiovisual inclusivos y suscitar procesos dinamizadores inclusivos también. Las principales conclusiones del análisis multimodal y del debate del equipo de investigación, ahí es donde ya nace el proceso edu-investigador, se trasladan al aula desde la primera clase de presentación de una asignatura, donde se aplicó en el curso pasado, en concreto la asignatura de tercer curso denominada Realización Audiovisual Publicitaria del grado Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, curso 2020-2021. Importante aquí, el equipo docente al completo colaboramos con el proyecto de investigación. Yo coordino el equipo docente compuesto por tres profesores, Joan Riedbeck y Joaquín Crespo. Joan Riedbeck y Joaquín Crespo, además de ser profesores de la universidad, los dos son realizadores audiovisuales publicitarios de prestigio, los dos. Es un equipo docente que venimos trabajando conjuntamente desde cursos anteriores a AMEAS y que aplicamos modelos teórico-prácticas de pedagogía activa y constructivista. Ahí terminamos acogiendo también esta terminología que nos viene de todo lo que aquí en Cataluña se origina con principio del siglo pasado, que es lo que se denomina la escuela activa. Son procesos que vinculamos con la producción publicitaria audiovisual profesional. También se vinculan con los organismos encargados de regular y cuidar la aplicación de buenas prácticas, como son, en el caso de Cataluña, el Consejo del Audiovisual y el Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas. Se denomina toda esta propuesta edo investigadora porque la forma al alumnado de manera transversal e interactiva en la epistemología, teoría, metodología y práctica de la investigación audiovisual aplicada. Lo habitúa a incorporar los valores sociales inclusivos a los productos audiovisuales realizados. Lo socializa partiendo del concepto de socialización secundaria de Berger y Luckmann con las prácticas inclusivas para que puedan ejercerlas desde cualquiera de sus futuras responsabilidades ciudadanas y o profesionales. Le enseña a fomentar su conocimiento reglado y científico desde un pensamiento exclusivamente audiovisual. Conocimiento que le permite realizar un análisis crítico constructivo de los mensajes audiovisuales y capacitar en todo lo referente a la producción, realización y representación inclusiva de la sociedad. Conocimiento que además le permite aplicarlo al uso cotidiano de las pantallas interactivas en red. Se le involucra al alumnado mediante esta pedagogía activa y constructivista en la doble perspectiva de analista de discursos audiovisuales y productor de mensajes audiovisuales alternativos de calidad e inclusivos y, si a ser posible, impacten lo mismo o más que los que no son inclusivos. De esta manera, el aula deja de ser ese espacio destinado a exhibir productos audiovisuales únicamente como soporte o complemento de los temas previstos en los programas académicos, como suele ser lo habitual, y que se difunden a veces por una clase magistral y unidireccional sustentada en la oralidad y textualidad. Cuidado con esto. He sido siempre muy crítico con este tipo de clases, si ahí está el audiovisual. El aula pasa a ser el espacio del aprendizaje interactivo destinado a formular la crítica constructiva a los mensajes audiovisuales desde la exclusiva mirada de la cámara. Posicionamos al alumnado en la perspectiva de aprender a pensar de manera audiovisual para producir también discursos audiovisuales. En este proceso es fundamental enseñarle, ahí está, el análisis multimodal de los discursos audiovisuales. Hay que comprenderlos desde lo que se difunde, desde lo que se produce también y desde cuál es el impacto real y dinamizador en la recepción. Y es un proceso que capacita al alumnado para diferenciar las buenas prácticas inclusivas de las que solo son buenas prácticas.
Con semejantes procesos educo-investigadores audiovisuales se pretende otorgar al audiovisual el rango de conocimiento epistemológico, teórico y metodológico que debe detentar en la actual academia, sobre todo con la globalización. No hay que olvidar que al mismo tiempo el pensamiento de la sociedad actual tiende a formarse principalmente mediante las interacciones personales y grupales en la red. Es una comunicación en red sustentada por los lenguajes audio y o visuales. Y es una comunicación asequible a casi toda la sociedad, incluidos los colectivos sociales más vulnerables. En estos procesos educo-investigadores, en el aula, es fundamental el conocimiento de la gramática audiovisual. Algunos temas esenciales son los relativos a la composición visual, el lenguaje sonoro, la sincronía audiovisual, la producción de sentidos de los mensajes y de los publicitarios en particular. Para producir un spot inclusivo se parte del conocimiento teórico-técnico tecnológico de la cámara, conocimiento de diferentes tipos de cámara y sus posibilidades para comprender sus limitaciones al encuadrar y representar la realidad. Un debate actual en el que ya tenemos en clase es cuál es esa nueva mirada vertical en vez de horizontal de la cámara, que es la que se va imponiendo cada vez más. Seguimos impartiendo discursos en lo que la composición es horizontal, es 9-16 más y nada. La mirada vertical es la que cada vez se usa más. Perspectiva de la investigación a acción. El proceso educo-investigador se vincula con la investigación a acción. La idea es que piensa y propone el alumnado para la producción de su publicidad inclusiva sobre la crianza vulnerable, tiene en cuenta las recomendaciones de instituciones y organizaciones representativas de la sociedad. En nuestro caso, se tienen en cuenta manuales de recomendaciones del Consejo del Audiovisual de Cataluña, Autocontrol, Cámara de Comercio Internacional, la OEA, la IAPN, la UNICEF, etc. ¿No? Un primer paso que damos aquí es que, vinculado con eso, se les enseña al alumnado a diseñar su decálogo de recomendaciones éticas y estéticas. La producción de la práctica viene antecedida de este decálogo. Sin este decálogo no hay producción. Y es, por supuesto, un decálogo que ellos también utilizan para analizar los spots existentes. Algunas de las recomendaciones de interés vienen, por ejemplo, la misma organización de los Estados Americanos recopilan estas recomendaciones en un informe denominado Para hablar de la primera infancia en los medios de comunicación. Algo importante que recomiendan ahí es que la niñez esté pensada como sujeto de derechos exigibles y no como objeto de compasión y protección. La UNICEF tiene su guía de periodismo de calidad para la cobertura y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que publicó en colaboración con la Universidad Católica de Uruguay y la organización Voz y Voz. Bueno, pues entre sus recomendaciones de destilar, esa que dice cuidado con el uso de ciertas imágenes sobre niños. Milagros Pérez Oliva, una defensora del lector del diario El País, en el 2010 publica criterios para el tratamiento de las imágenes de menores y ella ahí recomienda cuidado con cuando aparecen menores, si es necesario se pixela la cara del niño. Bueno, toda esta serie de referencias, la EAPN, European Anti-Poverty Network, denominada en España Red Europa de lucha contra la pobreza y la exclusión social, también dispone de su guía de estilo pobreza, vulnerabilidad y voluntariado. Está diseñada para ayudar a los profesionales de la comunicación a ofrecer una información de calidad sobre las personas vulnerables en situación de pobreza. Ahí se advierte que hay que tener mucho cuidado con presentar a las personas en situación de pobreza como objetos de compasión pública y no como sujetos portadores de derechos. Para evitarlos, sugiere cuidar mucho el lenguaje textual y evitar expresiones, por ejemplo, usar antes personas en situación de vulnerabilidad que personas directamente aplicándoles el calificativo de vulnerables. Sugiere evitar periodistas calificativos como pordioseros, marginales, vagabundos, indigentes, mendigos, transeúntes, vagos, etcétera, etcétera, ¿no? Conceptos de referencias que también se transmiten paralelamente en el aula.
Hay varios, pero lo esencial es uno es, por supuesto, profundizar en el concepto de vulnerabilidad, otro es en el de mediatización y otro en el de dinamización sociocultural. Para acotar el de vulnerabilidad, uno fundamental es el de aporofobia de Adela Cortina, que veo que lo estamos usando a nivel internacional bastante. Según este concepto, cualquiera puede ser vulnerable. En cualquier situación hay personas bien situadas y personas que no lo están. Por tanto, la vulnerabilidad no solo afecta al más pobre, sino al más desprotegido. Se recomienda conocer otro tipo de vulnerabilidades. Ahí abundamos en la económica, la urbana, la de la vivienda, bueno, toda una serie de vulnerabilidades para tener el máximo de referencias. Desde la perspectiva de la mediatización de ese discurso audiovisual inclusivo, bueno, pues ahí es tener en cuenta desde aportaciones clásicas, empezando por la misma de Berón, del papel de los medios al representar a la sociedad y cómo ello puede influir en la manera que acabemos teniendo de relacionarnos e interactuar en la sociedad, de clásicos también como Thompson en su teoría sobre los medios de comunicación y cómo transmiten contenidos simbólicos que dan lugar a la interacción social al margen de la realidad. O también hay un concepto que yo mismo he ido desarrollando, que es el de dinamización social y sociocultural, y en definitiva cómo esos medios pueden dinamizar modelos de comunicación interpersonal, intergrupales, activos o mecánicos que pueden suscitar el mensaje, respuestas inclusivas de un lado o una simple recepción mecánica y pasiva que no suscite ningún tipo de respuesta. Hay un proceso metodológico pedagógico para llevar a cabo el proceso de edu investigador que ve vinculado con esa investigación científica en el aula. Para ello se tiene en cuenta el siguiente proceso didáctico investigador. Primero, diseño y función y difusión por Internet de un programa de la asignatura que previamente sea aceptado por la coordinación del grado de Publicidad y Relaciones Públicas con la propuesta edu investigadora. Esto no es fácil. Los programas, ya sabéis que las universidades muchas veces nos vienen hechos, forman parte de todo un plan y ahí hay que incorporarlo tal y cual nos dice en el plan. Bueno, pues ahí se ha reivindicado que se puede incorporar la perspectiva individuo investigador y, por tanto, la investigación al aula. Dos, presentación del programa el primer día de clase con la pedagogía activa, constructivista y edu investigadora prevista y la explicación sobre cómo es posible aplicarla desde los proyectos publicitarios que debe producir el alumnado. Tres, la clase se divide en un total de 9 grupos. Cada grupo tiene entre 8 a 10 alumnos. Nos dividimos 3 grupos por cada profesor. Cada grupo presenta al final del curso una página web con su proyecto publicitario. Ahí hay spot, teletienda, making of y cuaderno de Bolaí, tanto esas prácticas. Pero esas prácticas con su decálogo detrás, incorporando toda la perspectiva inclusiva. El proyecto es obligatorio que parta del decálogo, vuelvo a repetirlo, de buenas prácticas publicitarias. Ese decálogo se le recomienda que se fijen en cuestiones básicas como es la imagen, en concreto el uso y valor narrativo principal de los planos, movimiento y desplazamiento de la cámara, efectos visuales, etc. Sonido. El Nicolás, sonido. tenemos cinco Sí. minutos. Tú puedes Uy. ir cerrando. Pues. Bueno, pues todo el decálogo con una serie de propuestas que van en la línea de que cuiden toda la cuestión inclusiva. A partir de ahí se recoge un formulario en la clase donde se les piden algunas ideas para la investigación, para que propongan una modalidad de aquello de publicidad audiovisual inclusiva. Y por ahí se les empieza a hacer pensar, bueno, que resuman una idea, que sugieran imágenes, que diseñen una asociación de esas imágenes, que propongan una voz, una música, etcétera, un eslogan, etcétera. Ahí también se toman referencias para realizar esa propuesta audiovisual inclusiva desde lo que es el equipo de investigación que coordina la investigación. Para ahí, a partir de ahí, bueno, se obtienen ideas, el alumnado da una serie de ideas, esas ideas las incorporamos y a partir de ahí nos da como resultado que el profesorado acabamos diseñando y ellos acaban realizando sus propuestas
de spot audiovisuales inclusivos, y el mismo profesorado también acabamos diseñando nuestra propuesta de spot audiovisual inclusivo, que tanto va destinado a la investigación como sirve de referencia en la misma aula. Yo esto, no sé si tengo oportunidad de mostrar el anuncio ahora. No sé si está pantalla. A ver. Tienes compartir y... Sí, pero no sé cómo buscar el archivo aquí. A ver. A compartir un documento. Y le tienes que accionar el sonido, ¿no? Sí. Había compartido ayer, antes. Escuchando, pero no viendo. No, es que estoy buscando, pero no logro encontrar el archivo. En la cámara, no hay elementos, no hay archivos. Es que no sé cómo no puedo ver el archivo. Arriba tienes una compartir, ¿no? Está bien. Es compartir arriba, ¿no? Al lado del sí. Salir. Compartir, pero aquí pone agregar modo de moderador, ¿no? Tela, ¿no? Y buscar tu archivo para... Sí, pero aquí no sé cómo se puede buscar. A ver, un momento. Ahí estamos con tu pantalla. Sí, un momento, lo pongo. Sí. Está compartilhando, estamos viendo tu tela. Tienes que abrir ahora el material, ¿no? Sí, un momento. Ahí estamos viendo. Está bien. El sonido no tenemos, pero... Claro, el audio, sí. Pero está bien, estamos viendo, solo no estamos escuchando, Nicolás, pero... Después tú puedes poner también ahí en la... subir al bate-papo para que las personas miren, ¿no? Sería chévere. Ajá, coloques en el chat, gracias. Qué pena. Coloques en el chat que ahí las personas pueden... No se ha podido oír. El sonido no. Ah, pues. No, creo que hay alguna tecla de permitir el sonido que no fue accionada, alguna cosa así. Espera, a ver si, mira, como dura un minuto nada más, a ver, lo puedo intentar repetir, ¿no? Silenciar todos, ¿no? El momento que comparte, tiene, él te pregunta si quer, hay que armar un... Hay un botón donde usted puede decir que compartir el sonido. Ya le he dicho compartir el sonido, ¿no? Tú tienes que concordar. Creo que ahí se puede. A ver si ahora se oye. Bueno. ¿Se oye el sonido? Ahora no vemos el material, pero el sonido creo... Compartilha a tela, janela. Agora não se vê a pantalla. Bueno. Se falta, pero se não consigues, tu puedes poner em el bate-papo também. Bueno, já lo pondré aqui. Não, bueno, era simplemente. Chat. Sí, no, es que le doy incluir sonido del equipo. Y entonces, en el momento de compartir. No. La tela. No, tela. Nicolás, tranquilo, estamos con el tiempo ahí, vamos a ver si consigo. No, ya, pues lo dejo aquí. Simplemente, bueno, pues eso, que a partir de ahí se presenta esta publicidad.
Espera un momento, cierro. Lo he dejado abierto aquí, me parece. Ahí. Bueno. Otro. Ya está. ¿Se me no, ve? Es tranquilo. Usted sube después al chat y las personas podrán mirar, ¿no? Ahí también, pero tampoco me ha dado tiempo, lo que es un making of, es el, cómo hicimos todo el proceso, que también lo volcaré. Este, claro, dura más, dura 10 minutos, en el que se explica todo el proceso tal y como lo hicimos y cómo se vincula el aula y cómo se vincula el proyecto de investigación y toda la serie de elementos que se tienen en cuenta para que, en definitiva, la publicidad mostrada sea una publicidad inclusiva. Bueno, pues de momento eso es todo. Muchas gracias por la atención y espero que hayan sido sugerentes estas propuestas de cara a avanzar en los procesos edu-investigadores. Gracias, Nicolás. Tenemos, el tiempo está, están saludándote ahí en el chat también. El tiempo está curtito, no sé si alguien quiere poner alguna cosa. Ahí Noel Padilla Fernández comentó, ¿no? Comentario para la habla de Nicolás. Roland Barthes señaló que si la libertad es despojarse del poder, solo puede haber libertad por fuera del lenguaje. En relación con eso, para realizar audiovisuales transformadores inclusivos, es necesario transformar el lenguaje audiovisual establecido por el canon estético de la industria del espectáculo. Toda transformación requiere transformar los lenguajes instituidos. O sea, un comentario, no sé si quieres poner una última colocación, o sea, muchos saludos ahí en el chat, parabéns, ¿no?, por tu habla, y si quieres acrescentar un minuto alguna cosa, algún comentario, bueno, habla a voluntad. Sí, sobre esta observación, no, simplemente decir que nosotros lo que, de otra forma, acudimos siempre a lo, de entrada a lo que es el lenguaje clásico, por así decirlo, el lenguaje audiovisual clásico, ¿no? Os he dicho, bueno, es el plano, la edición, lo que es el montaje, pero incluso acudiendo al montaje cinematográfico tradicional. A partir de ahí, de todos estos aprendizajes, yo supongo que es posible llegar a propuestas alternativas que no solo sean la inclusiva, sino que además sea alternativa del mismo lenguaje audiovisual clásico, ¿no?, o convencional o tradicional. Sobre eso también hay mucha experiencia, ¿no? La misma comunicación alternativa, yo recuerdo, desde principios de los 80, bueno, cómo intentaba ser diferente a la comunicación unidireccional, ¿no? Bueno, esa cosa de que en el mensaje pues no iba destinado a los oyentes, sino que los oyentes podían de alguna forma hablar directamente en el micrófono y ser ellos. Lo mismo sería aquí, tal vez, en la producción visual, que es la misma audiencia, la misma recepción la que produce las alternativas. Pero eso ya se está dando con las interacciones permanentes en la red. Es que hay una producción continua de mensajes audiovisuales que se intercambian al diario entre, bueno, toda la sociedad, ¿no? Gracias, Nicolás. Una alegría escucharte. Gracias por la corrección, ¿no?, del 2002. Mi memoria ya se olvidaba, ¿no?, del tiempo. 20 años. 20 años, qué locura, ¿no? Y muchas gracias por esas experimentaciones increíbles, ¿no?, que son muy, muy potentes, ¿no? El cine, como estábamos viendo ahora antes con la Leila, o sea, hay tantas cosas muy importantes, ¿no?, para trabajarmos la comunicación, la cuestión de la inclusión. Entonces son experiencias increíbles y tenemos que continuar intercambiando estos experimentos. Muchas gracias. Entonces, tengo un comentario de Leila. A Leila, a ver. Leila, Nicolás, tengo una curiosidad. Me recuerdo que el proyecto Vulneras realizaba una serie de actividades que también incluía exhibición de filmes y debates. Quería saber si de alguna forma la discusión sobre la pandemia fue traída en alguna de las actividades. Maravillosa fala, gracias. Sí, colgaré la web de Vulneras y allí están todas las actividades. Leila tuvo la oportunidad de participar en un debate que organizamos en el 2000, justo antes de la pandemia. Y esa actividad también está y es posible verla
en la web de Vulneras, el equipo de investigación. Ya sabéis, Vulneras con V, VU, Vulneras, y de todas formas pasaré la información para no tener problemas en la hora de buscarlo. Entonces, gracias de nuevo, esté conosco y bueno, vamos a hacer un pequeño intervalito.